Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, por favor, confírmame que me escuchan bien, que la música está bien. Sí, que todo esté bien para ya poder arrancar, empezar de una vez. No sé si me escuchan, si se escucha bien. Ya, bien, ya, acabo de escuchar el retorno y se escucha perfecto, entonces está bien. Ya. Si en algún momento se corta el audio o el video, me avisan, no es mi culpa, ya saben, es el internet, que desgraciadamente por cuarentena está súper, súper, súper saturada. Pero bueno. Bien, entonces vamos a comenzar con el directo, chicos. El día de hoy les vamos a presentar la final, sí, la gran final del grupo C de la Copa Etiquicia, donde ya se va a determinar, pues, definitivamente quiénes son los que van a pasar a octavos de final. Ya, prácticamente todos los grupos, desde la A hasta la F, han, terminado ya sus últimas guerras. Ya al grupo C le queda este todavía. Vamos a ver cómo les va. El día de hoy presentamos a Argentina 1986 versus Evil Witches. Bien, tenemos entonces en el primer lugar a Diego River, sí, un amigo mío y bueno, al que mando un gran saludo desde aquí. Sí, por favor, ya, brother, te deseo la mejor de las suertes hoy día. A ver qué tal te va. Espero no manques, sí. Espero no me des razones para molestarte. Luego tenemos en el puesto 2 a Toti. En el puesto 3 tenemos a Daniel. Luego a Junior 10. Bueno, también conocido mío. Sí, igual hermano, te deseo lo mejor. Tenemos a Kairos, sí, Das, Calafa. Ya saben, Calafa es el primo hermano de Califa, sí. Si alguno quiere el número, ahí se lo piden a él. Él tiene el WhatsApp ahí guardado. Tenemos a Diego Carps, 1986 también, ¿sí? A Mabel Lauti, sí, que hace un momento me dijo que quería participar, ya quería participar del torneo de Royal. Recuerden, ya voy a definir fecha para el torneo de Royal, así que comenten el video de Royal que está en los videos que tengo. Si es mi primer video de Royal, estoy buscando, pues, de que haya más participantes para poder iniciarlo ya. Vemos a Heisberg, y en 12 a Matías, en el 13 a Mark 12, 14 tenemos a Hércules, 15 tenemos a Scioli. Sí, Axioli. Entonces, por el lado de Evil Witches, tenemos a Mara Jade, o Jade, bueno, a Mara tenemos en el primer lugar. Luego tenemos a... Dios, ¿cómo se lee esto? Chivis Mía, sí, Chivis Mía. Tenemos a Montserrat. Lady Litoto, Lady Bambieta, Inam, XOXO, bueno, que si mal no recuerdo es una película de DJ de Netflix, muy buena en realidad, se las recomiendo si por ahí la quieren ir a ver. No sé si tal vez se basó en eso, en esa película su nombre, pero bueno. En el 8 a Montserrat, en el 9 a Sing. Incognito. Ya. En el 10 tenemos a Lady Rukia. Sí, Lady Rukia. Ella, pues bien, la mejor amiga de Ichigo. Bueno, para los otakus que me estén viendo. En 11 tenemos a Alexia. En el 12 a Stephanie BHM. 13 tenemos a Nefasta. 14, Bárbara.
En el 15 tenemos a Hit Woman, perdón, Hit Woman. Entonces, ellos son todos los participantes de esta guerra. Entonces, vamos a ver qué tal les va. La verdad, chicos, les deseo suerte a ambos clanes. Que gane el mejor. Antes de empezar, sí, antes de empezar, voy a mostrarles la tabla de posiciones, ¿sí? No podemos empezar una war sin que ustedes vean la tabla de posiciones. Bien, tenemos en el primer lugar del grupo C, sí, en el primer lugar del grupo C tenemos a Evil, sí, a Evil Widget tenemos al primer lugar. Y por el lado de Argentina, 1986, actualmente ocupando el cuarto lugar. Ya saben que de cada grupo pasan los primeros cuatro, sí, de cada grupo pasan los primeros cuatro. Entonces, la mejor de las suertes para ambos. Veamos si Evil Widget se consagra como primer lugar en su grupo, sí, como primer lugar en su grupo. Y cómo le va a Argentina, ¿no? Si logra clasificar a octavos de final. Veamos qué tal les va. Qué tal les va entonces. Queda muy poco para poder iniciar la guerra. Vamos a esconder esto por aquí. Ya está, listo. Y no sé por qué moví esto. No sé por qué moví esto. Ayuda. Ya, listo. Entonces, ya regresamos. Quedan solo 40 segundos, ¿sí? 40 segundos para que empiece la guard. Momento decisivo. A ver, un segundo. Vamos al chat en vivo. Sí, momento decisivo, que gane el mejor. Vamos a comenzar a saludar a todas las personas que se van conectando. Por un lado tenemos a Vox. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? A Johnny Cock. Hola. Meto porras desde acá, Argentina. Listo, vamos a Argentina entonces. Alan Estefano me dice, vamos a Argentina. Lore saluda, buenas. Alan Estefano, bueno, le dice Doña Manca. Diego igual. Itzen, hola Yangui, saludas. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Diego otra vez. Carlos J. Chávez dice, pura vida, mae. Pura vida, Wasowski. ¿Cómo estás? Luego tenemos a Belén Acosta, Heisberg, maestro crack, ídolo de la vida. Bien. Ya, la música medio baja, listo, entonces lo voy a subir un poco el volumen y salúdame, ya, genial. Heisberg, te amo, sos mi ídolo. Ya acá, ya entró el club de fans de Heisenberg. Ya me acordé de él, sí, ya me acordé de él. Le hice bullying ya en una transmisión anterior. Sí, es el chico con el club de fans. Bien, bien. Vamos a ver qué tal le va en esta guerra. Gracias, crack, dice Diego. Manqueo seguro, de eso no se habla. Destructor Game dice, hola, hola hermano, ¿qué tal, cómo estás? Agustín Copa dice, Heisberg, otra vez mi ídolo. Lore, vamos chicos. Emi Gamer, vamos a Argentina. Austin Copa, Heisberg, te quiero más que a mi mamá. Solano City presente, ¿cómo estás, hermano? Hernán Dávila dice, hola. Son de su clan de Yang. Emi Gamer, pasa a tu canal para seguirte. Vamos, amo Argentina, vamos a ganar. Emi Gamer, Destructor, Emi Gamer, Fabricio dice, Heisberg, me haces dudar de mi sexualidad. What the fuck, ¿qué? Ya, ok, eso se escuchó raro. ¿Cómo es que no lo vetó YouTube? Pero bueno. Vamos a Argentina, de Argentina. Bien, entonces tenemos el chat lleno de argentinos. Vamos entonces a ver si me demuestran la barra argentina, las porras, el ánimo que tienen, y veamos cómo nos va entonces. Sí, cómo nos va entonces en esta guerra decisiva. Si es una guerra decisiva para ellos, which is, en realidad lo tiene bastante cómodo. Sí, tiene bastante cómodo su pase a la siguiente ronda, pero vamos a ver. En esta vida y sobre todo en Clash of Clans, todo puede pasar. Hemos visto guerras que se definen en el último segundo, en el último minuto, por porcentaje de destrucción, por una estrella. Hay guerras que sí se ven, pues, ¿no?, con bastante diferencia. Puede pasar de todo, una manqueada, un error, una falla en el internet. Si una desconexión de red puede definir la victoria para alguno de los clanes, ¿sí? Así que vamos a ver qué pasa entonces. Vamos a esperar el primer ataque mientras yo voy compartiendo el directo en todas las redes. Denme un segundo. Un segundo, un segundo. Entonces,
¿Cómo está la música? ¿Sí está sonando bien? Sí, si sí, sí, se escucha, se sigue escuchando bajo, me avisan igual. Sí, me avisa para aumentarlo un poco. No sé, ustedes me dicen ya. Vamos a ver entonces, sigamos compartiendo. Mientras... Yo creo que la música está bien, ahorita más bien en un momento, en breves momentos voy a ponerme a leer peticiones de alguno de los suscriptores, de alguna de la gente que esté en el directo, que quiera, no sé, alguna canción, alguna música en especial, o si quieren que les canto también con esta voz sensual y hermosa que tengo, no hay ningún problema, también les canto una rancherita por ahí, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, hasta el momento todavía ninguno de los clanes se decide, están todavía creo que a su ritmo, a que esperar a ver que comiencen los madrazos, que comienzan a reventar, a rodar cabezas. Bien, esto por aquí, ¿dónde está? Aquí está. Listo, bien, ahora sí, por fin, creo que terminé. Creo, a ver, no sé si ustedes también me están compartiendo, por favor, ayuden a compartir el video, ya saben que siempre regalo pases de oro en las transmisiones, vamos a ver si por ahí hacemos un sorteo, algún regalo, alguna competencia interna, así dentro, solamente con los suscriptores, sí, que estén en el directo en este momento, ¿sí? Bien, no es que acá se guardan pases ni nada, sí, para los que estén en línea nada más. Sí, chicos, estamos muy cerca, estamos con el objetivo de poder llegar a los 500 suscriptores. Sé que se va a poder, sé que lo podemos lograr en este mes, antes de que se acabe julio. Y agosto ya comenzar a proponernos llegar a los 1000, ¿no? Que es el objetivo, el primer objetivo que tenemos como canal. Para seguir creciendo, tal vez ponerle un poco más de... invertir un poco más de tiempo, hacer más videos, tratar de invertir un poco más en las editaciones, en los diseños. Ya saben que ya me llega la capturadora para poder hacer también directos de Brawl, directos de Royal. Y poder, pues, ¿no?, divertirme con todos ustedes. Entonces, ya está esto aquí. Y esto está aquí. Ahora sí. Entonces, saludos desde Perú, soy nueva. Sí, y Dali, ¿cómo estás? Bienvenida al canal, espero te guste y nos acompañes hasta el día de tu muerte, que espero sea muy muy lejos. Ponete unos temas, Jan. Listo, Diego, dime. Si no gana Heinzerber acá, no se va nadie. Listo. Entonces, Repteros acá. Bueno, saludos, Diego, ¿qué tal? Máquina del Mal. Repteros, Austin, Johnny, qué genio, Diego, Johnny, Hernán, David, hoy hay sorteo, pero por supuesto, hermano, como siempre, ahí, como siempre, sí, lo único que requerimos es el apoyo de todos ustedes, que compartan, que ayuden a que el directo se pueda ver con, bueno, que mucha más gente pueda ver los directos y obviamente que también mucha más gente se pueda divertir con todos nosotros, ¿no? O sea, tampoco hacen envidia. No sé, que acá todos nos vacilamos, nos reímos mucho y nos divertimos en el chat. Sí, parece un chat como que general de Clash of Clans, ¿sí? ¿Recuerdan? Sí, solo falta que uno por ahí escriba que busca novia. Sí, solamente faltaría eso para que ya sea exactamente un chat general, ¿sí? Si alguien pone que busca novia, ya es un chat general. Entonces, sería lo único que falta. Entonces, estamos en una pequeña pausa para volver a mostrarles la tabla de posiciones. Estamos transmitiendo la última WAR,
¿sí? Del grupo C. Tenemos entonces a Evil Witches ocupando el primer lugar de su grupo, el grupo C, sí. Y tenemos a Argentina 1986 en el cuarto lugar, en realidad bastante cerca. Vamos a ver qué tal les va a cada uno. Si Argentina escala un poco más y, bueno, asegura su pase a octavos, saben que los cuatro primeros de cada clan son los que van a pasar. Y los otros tres, pues se le va a dar un cálido, fuerte y hermoso abrazo, sí, despidiéndonos de ellos. Hasta una próxima oportunidad, algún día en otra vida o cuando o en el próximo o en la próxima pandemia. Entonces hay que esperar a ver qué pasa. Yo la verdad estoy súper ansioso de que ya de una vez lancen la clasificación de todos los grupos, desde la A hasta la F, y saber qué clanes de cada grupo son los que han pasado. Bien, chicos, entonces comenzamos. Comenzamos con Evil Witches, entonces atacando la reina bárbara, sí, doña bárbara, sí, está empezando con su primer ataque, ataque ayuntamiento 10. Vamos a ver, saben que solo se pueden atacar entre mismos ayuntamientos. Vamos a ver qué tal les va. Comienza con el primer ataque entonces. Comienza entonces la reina, listo, fue con carrito tutú, sí, carrito tutú, carrito de asedio. Bien, entonces ya por fin murió, al fin mataron castillo, los reyes limpiaron la cuarta parte de la aldea, se va con montas entonces, se va con montas, vamos a ver qué pasa. Hay un golem que ya prácticamente queda inservible, este golem no va a poder seguir avanzando, se va a quedar toda la partida, toda la noche tratando de partir ese muro, pero bueno, ahí están los montas, bastante prometedor el ataque. Mire, van con montas, les queda todavía casi todos los montas vivos, tres curas, bueno, acaba de usar uno, así que le quedan dos curas, muy probable de que pueda llegar a sacar pleno. Esa reina todavía le falta activar actividad, le falta activar su poder y, bueno, su habilidad, y el infierno es multiobjetivo, entonces como que no es muy amenazante. Listo, listo, con eso listo, destruyó absolutamente todas las defensas, sí. Ya reina le destruyó todas las defensas a Mark 12, sí, en el primer ataque de la noche le destruyó todas las defensas. Vamos a ver si le alcanza el tiempo para poder destruir el resto de estructuras. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo logra o no lo logra? ¿Pleno o no pleno? ¿La hace o no la hace? Un minuto, sí, le queda un minuto y le queda 6 objetivos, yo creo que sí lo logra. Creo yo que sí lo logra, no sé ustedes qué dicen. Un minuto 10. Y no sé si ustedes verán lo mismo que yo estoy viendo, pero a mí se me colgó la pantalla. Sí, se me colgó la pantalla del emulador. Se me colgó la pantalla del emulador. Pero el internet está bien porque la transmisión está continuando. Entonces es el emulador, sí, pinche emulador, bueno. No todo es perfecto y en algún momento siempre algo tiene que fallar. Pero regresó, estamos de vuelta. Y el primer pleno entonces para Reina Bárbara, que le reventó la aldea. Sí, le reventó la aldea a Mar 12. Lástima, pero bueno, son cosas de la vida, cosas que pasan. Ni modo. El primer pleno, felicitaciones Reina. Qué buen ataque. Sí. Entonces vamos, wow, comenzó con todo Evil. Veamos el siguiente ataque, vamos a ver a este ataque que todavía está empezando, ya el de abajo está por terminar. A ver aquí, ataque aéreo entonces, sí, tenemos un ataque aéreo con dragoncillos de fuego, sí, los dragoncillos comienzan a salir entonces, a ver qué pasa. Y no sé si se me fue la red móvil o algo, se me está desconectando. Y bueno, la verdad no lo sé, a ver, me avisan si es que se interrumpe en algún momento la transmisión, por favor me lo hacen saber. A ver, al menos yo sí puedo ver normal. Sí, me avisan si es que dejan de escuchar en algún momento, por favor. Entonces los dragones van avanzando, sí, siguen avanzando. Ya soltó rabia, no le queda mucho. Ya no le queda hechizos, bien, ya no le queda hechizos. Ese rey está también que se muere. Le queda un infierno que está molestando bastante. Vamos a ver si logra avanzar a tiempo. Vamos a ver si logra avanzar a tiempo. Bien, parece que sí lo logra. Sí, parece que sí lo logra.
Hit Woman, sí, Hit Woman, entonces acaba de hacer un pleno para Evil Witches, sí, y acaba de reventar la aldea Hércules. Bueno, excelente ataque, excelente inicio del clan de Evil Witches. En realidad están empezando muy bien. Bien, terminó en pleno entonces. Plenazo, plenazo. Salgamos entonces, salgamos a ver el ataque de abajo, el último ataque del 15. Que no lo pudimos ver, que creo yo que también fue pleno. Ah, no fue pleno, lástima. Fue 76%, entonces no lo podemos repetir. Vamos entonces por el primer ataque de Argentina. Hércules atacando. Vamos a ver qué tal le va. Entonces, el primer ataque de Argentina, chicos. Vamos a Argentina, 1986. Tenemos a la mayoría de espectadores, sí, del clan Argentina. La mejor de la suerte para ellos. Bien, soltó la reina entonces en caminata. Está avanzando la reina. Va a tratar de limpiar la bueno, hasta donde llegue. Creo yo que su objetivo es ese lanzacohetes. Soltó rey por acá también para limpiar bien. Y para poder soltar ya las tropas aéreas. Entonces, perdón, me están escribiendo justo ahora. Y soltó entonces, soltó el asedio. Vamos avanzando. La reina avanzando también. Le metió un pequeño hechizo de salto a la reina. Sí, quiere todavía que la reina siga avanzando más, que siga apoyando más al ataque. Veamos qué tal se desarrolla. Vamos Hércules, sí, atacando a Nefasta, a ver cómo termina esto. A ver cómo termina esto, sí. Bien. Le queda un lanzacohetes. Le queda el infierno que está... Sí, eso es lo malo, cuando el infierno está en ataque independiente, pega duro, pega muy, muy, muy duro. Vamos a ver si esos globos llegan. Sí, los globos llegaron, entonces le quedan todavía, bueno, no le quedan reyes, le quedan dos torres y cayeron las dos torres de arqueras. Bien, se ve, parece a lo lejos, se avecina un pleno, 24 segundos, 23 segundos, le queda una torre de magos, 20 segundos, 19, 17, 16, veamos si lo logra, y listo, el primer pleno de Argentina. Vamos Argentina, bien, excelente, 100 entonces, bueno. Tenemos acá el segundo ataque de Argentina. Vamos Mabel, Argentina atacando a Lady Rukia. Bueno, ya llegamos un poco tarde para ver el inicio del ataque, pero como yo lo veo, esto termina en pleno, ya no le queda hechizos. Lo único que podría impedir a este ataque ser un pleno sería una bomba o un conjunto de bombas que impidan, pues, ¿no?, que el ataque se pueda lograr. Pero hasta el momento todo hace indicar de que es un pleno. Sí, excelente Mabel, excelente, palmas para Mabel. Sí, le reventó la aldea a Rukia entonces, a Lady Rukia. Jonathan Rocha dice, hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches a la gente que se está conectando recién. Bienvenidos a la Copa Tiquicia. Sí, estamos presentando la última guerra del grupo C. Sí, tenemos a Evil Witches contra Argentina 1986. Segundo pleno para Argentina entonces. ¿Se dan cuenta por qué ya es la última guerra? Lo más probable es que esos dos clanes los podamos ver en octavos de final. ¿Se dan cuenta del nivel de exigencia, el nivel de talento que tienen estos dos clanes? Bien, entonces, bueno, parece que se detuvieron los ataques, así que vamos a dar una pequeña pausa para poder, primero que nada, tomar mi elixir de vida. Y ahora ver los ataques. Tenemos dos ataques de Argentina, 6 estrellas, 2 plenos. Tenemos 7 ataques.
7 ataques de Evil. Tenemos entonces este ataque de Lady Litoto, que es 58%, que no lo puedo repetir. Miren aquí a Daniel. A Daniel le reventaron la aldea. Hay que repetirla. Vamos a ver entonces, vamos a ver qué pasó aquí, miren, en un momento en lo que estábamos viendo un ataque de, estamos viendo el ataque de Mabel y de pronto Evil Witch se disparó y comenzó a atacar y no lo pudimos ver, pero no se preocupen, eso es lo genial del internet, que podemos repetirlo y vamos a ver los plenos entonces que nos hemos perdido. Tenemos aquí entonces el pleno de Chivis Mía de Evil Witches contra Daniel de Argentina 1986, vamos a ver cómo fue que logró ese pleno, chicos, véanlo. Ver plenos en directo, sí, ver plenos en video es muy importante, porque uno sí va aprendiendo, y va estudiando los ataques. Bien, soltó los dragones de fuego cuando ya le destruyó todo el ala oeste. Mire, y ahí comenzó entonces a soltó acá los dragones. Un ataque aéreo con dragones de fuego, una muy buena combinación de dragones de fuego, caminata con la reina, con un golencillo de hielo acompañando. Wow. Genial, genial el ataque, sí, genial la entrada, la agresividad de Evil Witches y la potencia que tiene. Cabe resaltar que es la razón por la cual pues ocupan el primer lugar actual de su grupo. Acá tenemos a Inam que le reventó la aldea Kairos. Acá está atacando, bueno, dos ataques de XO y ahorita no, ahorita regresamos, hay que variar y hay que siempre ver los dos ataques. Y aquí está lo que todos ustedes querían, lo que todos ustedes lloraban. A ver, ¿dónde está el club de fans de Heinzerberg? Sí, a ver, tenemos un infiltrado alemán aquí en el clan de Argentina. Vamos a ver, hace un momento, bueno, todo el mundo le daba la... le daba las porras a Heisenberg, entonces tiene un club de fans, sí, sí tiene un club de fans. Vamos a ver qué tal le va con ese club de fans, si le sirven las porras para poder lograr el pleno que tanto desea. Vamos a ver entonces, mineros por aquí, vamos a agrandar un poquito, los montas ya se le murieron, a simple vista parece un fail, bueno, ya al menos se bajó el ayuntamiento, son dos estrellas, igual en ese tipo de competiciones, en ese tipo de torneos, dos estrellas en ayuntamiento 11, sí, en la parte de abajo, pues bueno, no ayuda mucho, y en realidad deja mucho a alternativa de que pueda perjudicar al clan. Entonces siempre pues al menos los ataques de ayuntamiento 10 y 11 son casi obligatorios, sí, necesarios que sean plenos, sí, para que puedan significar de ayuda al clan. Bueno, en este caso Heinzerberg no pudo, sí, una lástima, se quedó por muy poco, se quedó cortito, sí, se quedó por muy poco, pero ni modo, cero, bueno, acabó el tiempo entonces, 69% para Heinzerberg. Vamos a dar una vueltita. Bueno, entonces regresemos entonces a Evil Witches. Bien, wow, otro pleno más. Ya vamos a ver este ataque de XOXO. Vamos, internet, no me falles, por favor. Hoy día no me falles. ¡Wow! Llegamos tarde también, pero otro pleno más. Otro pleno más. Ya, chicos, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a mirarlos por orden. Ya la guerra dura 2 horas, así que es imposible que durante las 2 horas completas se pongan a atacar sin descanso. Sí o sí van a haber descansos, van a haber pequeños breaks que vamos a aprovechar para poder repetir todos los plenos, todos los ataques que se están realizando. Y la verdad, bueno, le reventaron la aldea Calafa, si ya saben, primo hermano de Califa. Entonces, bueno, vamos a... listo, entonces, ¿qué ataque nos faltó? A ver, ya vimos el ataque de Chivis Mía, sí, es un pleno tremendo que le sacó a Daniel. Ahora vamos a ver el ataque de Inam, sí,
ataque a Kairos, sí, el ataque de Inam, que le reventó la aldea a Kairos. Vamos a ver cómo lo hizo, cómo lo logró. Miren esa aldea, miren, tremenda aldea, esos muros dan miedo, sí, de Kairos. Vamos a ver cómo es que logró Inam sacarle 3 estrellas, sí, un ataque con mineros y montas. Reina nivel 65, sí, igual que la mía. Creo, ya ni me acuerdo qué nivel está mi reina. De verdad, chicos, si alguno de mi clan me está viendo, disculpen, perdónenme, por favor. Les prometo que muy pronto estaré de regreso jugando con ustedes. Sí, sí, ya voy a regresar. A veces por un poco del tema del trabajo y esas cosas, uno que como que se distancia un poco. Pero ya regreso, ya regreso, no se preocupen. ¡Se le murió la reina! ¡No! ¡No, no, no! Soltó la rabia muy tarde, se le murió la reina. ¡Ah, ah, no! No. No, no, no se murió. Pensé que salía muerta de reina. Perdón, estoy medio ciego. El segundo hechizo de rabia que le da la reina, bueno, un ayuntamiento 12 con reina nivel 65, bueno, es como para confiar bastante, ¿no? Es para confiar bastante en la reina. Entonces, sí, sí, le está ayudando bastante. Miren, miren la entrada que hace la reina. Y soltaron los mineros entonces, y atrasito nomás, atrasito los montas. Montas al 9 con su martillito de oro. Soltó castillo entonces por allá. Sí, bueno, ahora entiendo pues por qué fue pleno, ¿no? Sí, sí, fue muy, muy buena entrada, muy buena limpieza y muy buen posicionamiento de las tropas también. Entonces, tenemos ahí el segundo pleno en la parte de arriba, sí, de Witches. Vamos a seguir viendo los plenos que nos falta transmitir todavía. Aprovechemos un segundo en leer comentarios. ¿Cómo estás, Jonathan? Juega para Johnny, ¿cómo estás? Bueno, Oana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Con bienvenidos, bienvenidos. Únanse, por favor, suscríbanse al canal. Eve, ¿cómo estás, Eve? Hola, bienvenida. Martín Araujo, ¿cómo estás? Johnny, Martín. Listo, entonces comenzaron. Bueno, más ataques entonces. Vamos a verlos, vamos a verlos. Entonces tenemos aquí. Nos perdimos un ataque, creo. A ver, nos perdimos un ataque. Ah, nos están atacando. Ya, vamos a Argentina entonces. Vamos a ver a Lauti. Vamos a ver a Lauti que quiere participar en nuestro torneo de Royal. Recuerden que los que quieren participar en nuestro torneo de Royal por 1200 gemas tienen que comentar en el video de Royal que tenemos hace una semana. Creo hay un video de Royal ahí que hace poco publiqué. Que tienen que comentar que quieren participar para poder organizar de una vez el torneo por 1200 gemas. Entonces, chicos, tenemos a Lauti de Argentina atacando a Stephanie de Evil. Vamos a ver qué tal le va a Lauti. Sí. Perdón, perdón, ya, estoy acá, estoy aquí. Ya se le acabaron, sí, se le acabaron prácticamente las tropas. Le queda solamente el sentinel, bombazo, le quedan 2 mineros. Se murieron los mineros, se murió el sentinel, se murió todo. Y un file de una estrella de Lauti, lástima, lástima mi hermano. Comenzamos con los fights entonces. Chicos, no se pongan nerviosos, es una war, yo sé que es una competencia muy importante, Copa Tiquicia, quinta edición, pero hay que meterle concentración, meterle un montón de ganas, fríos, sí, fríos, fríos, fríos. Hay que atacar con toda la frialdad del mundo, sí, totalmente métricos, sí, tener todo fríamente calculado para que no se nos escape de las manos el ataque. 96%, llegamos un poco tarde, 15 segundos, wow, listo, 99, y tenemos un pleno entonces. ¿Pleno? Sí, pleno, pleno, pleno de Calafa, sí, primo hermano de Califa, sí, pleno. Entonces le reventó, le prostituyó la aldea a Lady Bambieta, genial, genial, felicitaciones Calafa.
Tenemos aquí entonces el ataque de Evil Witches. Tenemos a Lady Litoto atacando a Junior 10. Vamos a ver qué tal le va con el ataque. Y mientras leemos comentarios, Rodney Powerunti 7 dice: esa madre que es un gato, un perro, un oso, qué madre. Ah, listo, es un mapache. Es un mapache, sí, es un mapache, es el mapache Ian Jesús. ¿Qué pasó aquí? ¡Wow! ¡File total! 46%, listo. El primer error, el primer file de Evil, sí, la primera falla. Lástima, Lady. Bien por ti, Junior. Sí, tienes un file ahí a tu favor. Entonces, nos quedamos aquí, ¿verdad? En el ataque de Inam. Nos faltó ver aquí entonces, en el ataque de Lady Bambieta a Calafa también lo vimos. Ah, mire, ve, entre los dos han sacado... ¡Qué buena! Diego Carp, ese ataque no lo hemos visto. Sí, el ataque de XOXO. Vamos a repetir este ataque, vamos a repetir este pleno. Si alguno de ustedes quiere que repita algún pleno que ve en la lista que no haya visto o que no haya transmitido, tal vez porque se me haya pasado, me avisa para transmitirlo. Sí, me avisan. Vamos a apresurar un poco la velocidad, sí. Stephanie Flores dice: vamos brujas. Sí, listo, vamos brujas entonces, vamos brujas. Bien, soltó Castillo. Vamos a ver el ataque de XOXO. César Carolina dice: F, sí, sí, F. F, F para Evil en ese ataque. Bueno, es el primer fail en realidad de Evil. Vamos a ver si se puede recuperar de ese fail. Listo, sí, excelente ataque en realidad. Entró muy bien. Y tenemos aquí ya un pleno más de Evil. Sí, que estamos repitiendo en realidad. Estamos repitiendo para que lo puedan ver. A Martín Araujo se le cortó la luz, dice. Sí, suele pasar en realidad. Como les vuelvo a repetir, en este tipo de competiciones, sí, todo puede pasar. Sí, todo puede pasar. Se le puede ir el internet, le pueden estar tocando la puerta, no sé, esté en el carro y una piedra pues hace que bote malos hechizos en el camino, qué sé yo. Tantas cosas que pueden pasar en realidad. Al final, lo único que importa, sí, son las estrellas. Y si es que empatan en estrellas, el porcentaje de destrucción es lo que va a definir al ganador. Sí, entonces, vamos entonces, Lauti a la defensa, sí, Simj Incógnito atacando, sí, guarde ayuntamientos 11, vamos a ver qué tal le va. Le queda solo una torre de magos, dos torres arqueras, un lanzacohetes, una ballesta... Bien, que está en multiobjetivo aéreo y terrestre. Vamos a ver, le queda como 8 o 9 globos que están cayendo poco a poco. Se le acabaron los hechizos. Está a muy poco de hacer un pleno. Vamos, Incógnito. Estás a muy poco de hacer un pleno. Vamos a ver si lo logra, no lo logra. Se queda por poco. Parece que se queda por poco. Listo, ese bombazo lo definió todo. Se quedó por poco. Lástima, sí, lástima, sin Incógnito. También te quedaste por poco. Creo que va a ser el segundo file. Sí, el segundo file de Evil Witches. Sí, el segundo file prácticamente consecutivo. Igual, como les digo, nadie es perfecto y todos cometemos errores. A veces los nervios también nos juegan en contra, el internet, la mamá tocando la puerta. Wow, tantas cosas que pueden pasar. A ver, algunos de ustedes, chicos, los que están viendo en directo, comenten cuál ha sido su peor fail, sí, y por qué razón. No sé en qué situación estaban o qué es lo que les tuvo que pasar para que no pudieran realizar o completar su ataque y haber fracasado. Sí, coméntenme, por favor, para saber y para reírnos todos juntos, ¿no? 93% entonces, 93%, lástima. Tenemos entonces ataque de Argentina. Vamos, Argentina. Entonces, Diego tratando de devolverle el pleno. Sí, tratando de devolver el pleno. XOXO hace un momento sacó un super pleno. Vamos a ver si le logran sacar a él ahora el pleno. Nelson Meléndez dice: ¿cuánto sorteas? Yo diré en qué momento sortearlo. En realidad, si yo digo, lo voy a sortear al final, como lo he hecho en algunas veces,
por ahí uno que otro gracioso, sí, uno que otro chistosito, se desconecta, se va a hacer sus cosas y regresa cuando sabe que va a acabar la hogar, no sé, así sea dentro de una hora, hora y media. De pronto somos 15 o 20 y cuando comienza el sorteo somos un montón, entonces no me parecería justo, porque la idea no solamente es estar aquí por los pases, sino también por divertirnos, por conversar, por pedir música para yo ponerla, no sé, reírnos un rato, si quieren les canto, para, no sé, vacilarnos un rato también en el chat general, así le digo ahora al chat en vivo, es el chat general, ¿sí? Renacido, el chat general renacido. Entonces, la idea es esa, ¿no? De que todos participen, de que todos se diviertan, que todos se vacilen aquí viendo un rato, joda conmigo, y luego ya pues veo en qué momento hago el sorteo, pero de que lo hago porque cuando yo prometo, cumplo, siempre lo he hecho, así que vamos a ver qué tal nos va. Bien, estamos viendo el ataque entonces de Diego de Argentina. Muy buen ataque. Los mineros están aguantando bastante, ¿sí? Tenemos ese todavía sabueso que está molestando mucho. Entonces, lastimosamente, este ataque no podrá ser. Terminó ahí, gran avance Diego, 74-75%, y ahí se termina, 75%. Bien, Martín dice que tiene que cocinar, claro, todos tenemos responsabilidades y cosas que hacer. Se me calienta la birra. Bien, hermano, puedes igual llevarte el celular, la laptop o el iPad, la tablet, que lo que estés usando lo puedes llevar a la cocina. Ir cocinando y riéndonos un rato todos, ¿no? Bien, bien, hacemos un recuento entonces, ¿les parece? Hacemos un pequeño recuento. Tenemos 7 ataques de Argentina, 17 estrellas, 32 estrellas, sí, de Evil Witches con 14 ataques, el doble de ataques y bueno, y casi el doble de estrellas, ¿verdad? Entonces, otro ataque a Argentina, listo. Toti, entonces, vamos Toti. Vamos Toti. Mientras Toti va entrando, va estudiando la aldea. Wow, es una aldea bastante abierta. Mientras Toti va entrando, yo me doy otro sorbo de elixir de vida. Listo, concentración total entonces, concentración total. Esas brujas estuvieron a punto de morirse. Mercedes Guidici dice, aprende de mí. Listo, ya ves, Mercedes está haciendo sus cosas, está tal vez cocinando, limpiando o haciendo tarea o estudiando y viendo mi directo al mismo tiempo. Entonces, bueno, todo se puede hacer en esta vida. Díganmelo a mí, que yo trabajo, veo a mi familia y también hago directos, a la par veo mi clan, también juego Brawl Stars, Clash of Clans, Free Fire. Entonces trato de que me dé tiempo para todo, o al menos eso intento. Entonces, no hay excusa, siempre se puede. Querer es poder, chicos. Querer es poder. ¡Vamos, Toti! Está entrando muy bien. Se le murió la reina. Ya no le queda hielos. Vamos a ver si logra llegar al ayuntamiento. No, listo. No logra llegar al ayuntamiento. File de Toti. Sí, file de Toti. Le queda solo el centinela. Le queda un. Bueno, le queda el ayuntamiento vivito y coleando. Entonces, ese ayuntamiento no cae ni con la Rosa de Guadalupe. Wow, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, terminó así entonces el ataque de Toti. Vamos, Toti, todavía tienes otra chance para reivindicarte contigo mismo, con tu clan, y que puedas dormir tranquilo el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a ver el siguiente ataque. ¿Quién más está atacando? A ver, tenemos a Kairos. Listo, Kairos, vamos a ver qué tal te va. Traiga una veneca para... Ya, hey, listo, tranquilo. Tranquilo, Carlos, sí, bueno... No caigamos en la burla. Sí, bueno, en realidad todos somos hermanos y todos somos hermanos sudamericanos. Entonces estamos para apoyarnos todos siempre, ¿no?
Bien, vemos entonces el ataque de Kairos, prometedor, sí, prometedor, muy bueno. La reina todavía está viva, eso ayuda mucho. Me da mucha chance a que pueda hacer un pleno, la verdad, el hecho de que la reina siga viva y que las curanderas estén intactas. Lo que puede complicar el ataque, sí, lo que puede complicar el ataque sería el tiempo. Solo quedan 30 segundos y la reina todavía no sale de ahí. Ya listo, salió la reina, 26 segundos, la verdad es que lo veo muy difícil, casi imposible que lo logre. ...14 segundos, no creo que lo logre, no lo sé, no quiero ser mala leche, pero 10 segundos, 9 segundos, 8 segundos, 7, 5, 4, 3... y se va a quedar por muy poco, lástima Kairos. Este tipo de ataques son los que molestan, son los que dan rabia, son los que te hacen querer lanzar el celular al suelo, tirarlo por la ventana hasta el último piso, y tú también atrás, atrás del celular también. Entonces, sé que fastidia y molesta bastante, pero bueno, son cosas que a veces pasan. Un par de segundos que perdemos lanzando las tropas es lo que puede determinar, es lo que puede determinar que un ataque se termine en 98-99% o un pleno. Veamos entonces el ataque de Mark 12 de Argentina contra Reina Bárbara, sí, tratando de reventarle la aldea a Reina Bárbara. Vamos a ver ahí si lo logra. Listo, ya cayó, bueno, parece que sí, solo le queda una torre de arquera molestando, le queda bastantes espíritus de fuego y esbirros tratando de limpiar todo el mapa. 30 segundos, creo que sí lo logra. ¡20 segundos! ¡Listo, listo! ¡Excelente! ¡Bravo, Mark! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muy buen ataque! ¡Buen pleno! ¡Sí, 98%! ¿Qué falta? ¡No! ¡98%! ¡No! ¡Se van a distraer! ¡No, no puede ser! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal, Mark! ¡98%! ¡Ese rey distrajo a los esbirros! Y había una pequeña choza de constructor arriba. Lástima, dos ataques muy buenos que no han podido llegar a pleno. Carlos me dice pompa noche remix, listo hermano, ahora lo hago. Heimdall Sama dice buenas Jan, saludos, ¿qué tal hermano? Saludos, ¿cómo estás? Un abrazo enorme. Perdón. Listo, entonces vemos acá el ataque de Evil Witches tratando de limpiar abajo, definir de una vez, terminar con ese dolor de cabeza. Ya saben que mientras más antes limpien abajo, más tranquilidad dan más tranquilidad y seguridad dan a los ayuntamientos de arriba a que mentalmente estén mejor preparados para poder ir por el pleno, ¿sí? Saben que influye mucho el talento, influye también mucho la calma, sí, la calma emocional y obviamente también el ánimo también ayuda bastante, ¿no? Las porras que le pongan al ataque. Qué mal, de verdad, qué mal con esos ataques de Argentina que fueron muy buenos pero no pudieron terminar en pleno. Tenemos entonces el ataque de Montserrat, sí, Montserrat de Evil Witches atacando a Junior 10, sí, Junior 10, el hijo de Messi, no lo sé, bien, entonces salen los montas, bien, saltaron los montas, comenzaron los montitas a entrar muy bien, el rey se ladea, genial, bueno, creo que está bien hasta ahí el rey, avanza rápido, soltó hielito, congeló el ayuntamiento, le queda solo un hechizo de cura, vamos a ver en qué momento lo activa, bien, activó el poder del sentinel para que no se le mueran con esa bomba, relentió, bien, ya está, pleno. Este ataque sí es pleno, por donde lo mires no hay forma de que no pueda hacerlo. La verdad tendría que haber muy mala suerte para que no se pueda concretar. Pero el ataque, o sea, ya está prácticamente terminado. Le quedan un montón de montas, le quedan varios mineros y le quedan 30 segundos. No hay ninguna chocita por arriba, ¿no? Ya, listo. No hay chocitas por arriba, así que este es un pleno. Si este es el ataque, es un pleno.
Martín Araujo tiene razón. Sí, chicos, ya saben, todo es mental. Arriba los ánimos para Argentina, arriba los ánimos para Evil Witches también. Otro pleno más, sí, otro pleno más arriba. Sí, la verdad es que ha sido un ataque, pues, rotundo. Sí, es un ataque rotundo. La verdad es que, va un montón. Ahorita vamos a hacer el recuento de plenos. Ya perdí la cuenta. Junior 10 entonces atacando. Junior 10 atacando, le acaban de sacar un pleno hace un momento. Ahora Junior 10 a la contraataque. Sí, al contraataque, vamos a ver qué tal. Veamos cómo lo hace. Veamos si lo logra. Bien, tenemos el ataque de Junior entonces, activó muy bien, activó en el momento ideal el poder de Sentinel, sí, lo hizo justo en el momento exacto, preciso, sí, tiene todavía dos cazadoras de reyes, se le murieron las cazadoras y el ataque quedó ahí, sí, el ataque quedó ahí, los lobos estaban en el medio y los infiernos que están en posición triángulo destruyeron todas sus ilusiones, sí, todos sus sueños e ilusiones de Junior 10. Ya, hagamos una pequeña pausa entonces y cambiemos de música, por favor. Pídanme a ver qué canción es la que ustedes quieren. Por favor, que sea algo decente, sí, algo decente, algo que podamos escuchar todos juntos, sí. Nada de músicas románticas, algo para el oído y el gusto de todos, sí, por favor. Así que pidan, los escucho, los leo, sí. Bien, hagamos una pausa y nos vamos al recuento entonces. Tenemos entonces 4 plenos de Argentina versus 9 plenos de Evil Witches. 9 plenos. Ya, bueno, lo de abajo no importa, dos estrellas son estrellas, solo importan los plenos. Sí, a menos que ya le queden muy pocos ataques a Argentina, pero todavía le quedan la mitad de ataques. Entonces, hasta el momento, pues, 12 ataques, 24 estrellas, a 17 ataques, 35 estrellas. Veamos a Evil que al 10 le falta atacar a Diego. Sí, les falta atacar a Diego. Solo les falta atacar a Diego y luego por ahí tal vez recuperar estrellas. Acá tienen el file, sí tienen dos files que todavía puedan recuperar, creo yo. Son ayuntamientos 11, vamos a ver. Bueno, sí se podría decir que sí, todavía se puede recuperar, sí, todavía tienen con qué recuperar todavía, sí, tienen con qué recuperar todos los ataques, así que vamos a ver qué tal va. Parece que los clanes sí se fueron de avance, se fueron con todo, se fueron con mucha emoción, sí, ya... los dos clanes han hecho prácticamente la mitad de sus ataques. Quiere decir de que los próximos ataques tal vez van a ser un poco como que más lentitos, ¿no? Más pausados entre ataque y ataque. Entonces tenemos chance. Sí, tenemos chance para poder hacer algún jueguito, algo que quieran hacer, no lo sé. Para poder poner la música que ustedes quieren. Ya, Diego dice un pinche cumbión. Ya, listo, vamos a buscar entonces al pinche cumbión. Algo de tu preferencia, a ver. Ya, este lo dejo en pausa entonces. Y nos vamos a buscar el pinche cumbión, ¿sí? Yo la verdad no conozco muchas cumbias, pero por ahí debo encontrar. Vamos a ver este cómo suena. Ah, ya me acordé. Ya me acordé, sí, aquí a Perú llegaron unos chicos de Argentina.
Sí, llegaron unos chicos de Argentina que llegaron con una música bastante pegajosa, así que vamos a ponerla, espero que les guste y me dicen qué tal les parece y si nos reímos acá todos juntos, ¿sí? Entonces tenemos a Toti atacando, Toti al ataque, vamos Toti. Bien, cayó el ayuntamiento, una estrella de Toti. Dice, qué mala suerte tengo con el tiempo. Sí, hermano, la verdad que aquí todos lo lamentamos. A mí me dolió en el alma tu ataque, tu 98%. Pero bueno, lástima, ¿no? Son cosas de la vida, a veces pasan, a veces no. Más tal vez, con más experiencia ya para la siguiente, ¿no? Para el siguiente enfrentamiento, para tus siguientes wars, ya también te ayuda a que puedas tener mucha más experiencia y puedas ser tal vez más preciso con los ataques. Entonces, 20 segundos, se acabó el ataque de Totti, sí, se acabó el ataque de Totti. Ya, ahora vamos a un ataque de Evil Witches. Bien, al fin atacando al uno, atacando a Diego entonces. Están atacando a Diego, sí, están atacando a Diego. Veamos, 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 vamos. Go, 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 go. Internet carga. Y Mara Jade está a muy poco de lograr un pleno. 14 segundos. No le va a alcanzar el tiempo. No le va a alcanzar el tiempo. Qué lástima. Nuevamente repito. Estos ataques de 95, 97, 98 son los que más duelen. Sí, son los que más duelen. La verdad que da mucha lástima. Pero a veces bueno, a veces no se puede hacer nada, ¿no? A veces las aldeas son demasiado abiertas, la tropa se va por un lado, los reyes son imposibles, sí, de entender los reyes. A veces se van por un lado, a veces por otro, a veces se vuelven locos, a veces las tropas se buguean. Tantas cosas, tanta sincronía que debe existir en su programa de Supercell para tener un estudio exacto de los movimientos de todas las tropas, que es complicado de que todos tus ataques siempre sean plenos y que sean perfectos. Entonces, ataques van, ataques vienen, plenos van, files vienen. Bueno, se acabaron todos los ataques. Tenemos un nuevo suscriptor. Sí, tenemos un nuevo suscriptor. Nano se suscribió. Gracias, Nano. Gracias. Te lo agradezco en el fondo de mi corazón. Gracias por apoyarnos. Gracias por seguirnos. Espero que te guste. Sí, espero que te guste el canal y que te puedas divertir siempre con nosotros en los directos. Siempre. Chicos, antes que me olvide, recuerden que estamos haciendo un torneo de Royal. Sí, un torneo de Royal por 1200 gemas. Regrese un par de videos atrás en el canal. Tenemos ahí el preparativo del torneo de Royal. Solamente debes de darle like y comentar de que quieres participar para tenerlos en cuenta y poder organizar el torneo de una vez por todas. La idea es que yo en realidad la quiero ya hacer este fin de semana. Vamos a ver qué pasa. Ataque de Argentina entonces, intentando limpiar Hércules. Vamos, Hércules. Para adelante, que tire, que tire, que tire, que tire para adelante.
Mi gente hermosa, ya saben que yo sorteo, regalo y hago pequeños juegos para podernos ganar pases de oro siempre. Entonces, como ya los ataques están acabando, como ya la participación de los dos clanes en la primera hora fue de 1000 por hora, en estos momentos ya los ataques están bajando de nivel, bajando de frecuencia, bajando de velocidad. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos a hacer algunos jueguitos para participar por pases de oro? Quiero saber cuánta gente está conectada, cuánta gente está despierta, cuánta gente quiere participar, cuánta gente quiere ganar. Por favor, comenten de una vez si quién quiere participar para comenzar a hacer alguna dinámica por algún pasecito de oro. Sí, los leo. Otra vez iba a decir los escucho. No, los leo. Bien. Vamos, Hércules. Vamos. Tú puedes, Hércules. Atacando a Reina Bárbara. Que hace un momento no le pudieron hacer las tres. Le sacaron dos. Vamos a ver si ahora sí lo logran. Bien. Le queda ese infierno que debe de caer. Le queda ese infierno que cayó. Bien. Listo. Bien, Hércules. Bien. Terminó entonces con todo, le queda 1 minuto y 10 segundos, tiempo de sobra para ir por una manzanilla, un té, una cerveza, qué sé yo. Y el ataque igual va a terminar en pleno. Excelente ataque, Hércules. Si me estás leyendo, si me estás escuchando, déjame felicitarte y mandarte un abrazo enorme desde aquí de Perú hasta Argentina o hasta el lugar en el que estés. Excelente, 50 segundos, wow, bastante holgado el ataque. Sí, es un pleno muy muy holgado, bien. Entonces, otro pleno más para Argentina. Sí, otro pleno más para Argentina. 3 plenos abajo. 3 plenitos abajo. Vamos. Lady Rukia, entonces atacando a Mabel. Recuerden que hay 2 fights ahí de Mabel y Luti que están a su favor. Entonces, lo que está haciendo Evil Witches es tratando de recuperarse de esos fights y tratando de recuperar estrellas ahí. Que dicen, vamos a ver si Lady Rukia lo logra, logra sacar el pleno o al menos logra sacar una estrella más. Vamos a ver qué pasa con ataque aéreo. Sí, dragoncillos de fuego. Hasta el momento van bastante lento. No ha soltado los rayos. No entiendo por qué no ha soltado los rayos hasta ahora. No sé qué. No sé por qué los estará guardando. La verdad no lo sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué está guardando los rayos, Lady? Lady, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Tiki tiki ti. ¿Por qué estás guardando los rayos? Listo, ya lo soltó los rayos. Ya lo soltó los rayitos. Ya lo soltó. 3 para cada lado. Bien. Vamos a ver si lo logra. Johnny dice, oh gato, ah, yo gato, vamos, yo quiero participar, acá firme como siempre, listo Mercedes. Entonces Claudio dice, ¿dónde está mi pase de oro? Ya, listo, que solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 personas nada más, sí, solo 7 están participando van a participar por pase de oro. 60% logró sacar una estrella más, Lady. Sí, definitivamente no logra sacar las 3. Le quedan solo 2 globos y 2 dragones vivos y el centinela. Ningún hechizo, ninguna habilidad activa o disponible. Entonces queda ahí. Ah, bueno, creo que llega igual hasta 72%. Claudio Aguirre dice, ¿dónde está mi pase? Y Martín Araujo le responde, el de Mancos ya pasó. Ya, listo, el de Mancos ya pasó, genial. Bien. Ya, chicos, los que ya están en mi canal llevan algunos directos conmigo acompañándome, ya saben cuál es la dinámica de los ataques, sí, de adivinar porcentajes. Cada uno va a adivinar un porcentaje al ataque que yo voy a realizar. Esperen. Primero voy a ver si tengo el toque. Primero voy a ver si tengo tropas listas, si no para acelerar. Bueno, el ataque quedó ahí. Vamos a ver, Argentina entonces. Argentina. Bueno, Argentina tiene acá también un ataque por. Bueno. Vamos. Wow.
Listo, listo. Entonces recuperaron una estrella más abajo. A Evil Witches se le acabaron ya las aldeas. Atacó absolutamente a todas las aldeas. Va 40 estrellas. 40 estrellas. Y todavía le quedan un par de ataques más por realizar para tratar de poder recuperar un par de estrellas, ¿no? Aldeas sin atacar ya no hay. Sí, ya atacaron todas las aldeas de Argentina. Ahora solamente falta recuperar, salvar estrellas o tratar de intentar algunos plenos. Vamos a repetir este ataque a máxima velocidad. No mucho. Diego Benito Juárez Antonio, wow. Qué gran nombre, hermano. Dice, ¿puedo participar? Claro que sí, absolutamente todos mis suscriptores participan siempre en cualquier sorteo que yo haga en directo. Así que ya saben, siempre. Obviamente tienes que ser suscriptor, ¿no? O sea, no creo que se te pueda ocurrir, que se te pueda pasar o que a alguien le pueda pasar por la mente querer ganar algo en este canal y no ser suscriptor. Sí, no lo creo, no lo creo. Creo que estaría de más inclusive tener que mencionarlo, ¿verdad? Bien, salgamos entonces. Listo, ahora sí, comenzamos. El momento de la verdad, el momento decisivo, el momento de regalar los pases de oro. Bien, tenemos entonces 15 ataques de Argentina, 21 ataques de Evil, 6 ataques más. Wow, tenemos 5 plenos de Argentina versus 11 plenos de Evil. Ya, en realidad es mucha, mucha, mucha la diferencia. Entonces, le queda todavía la mitad de ataques a Argentina, así que yo no doy nada por hecho todavía. Yo al menos no doy nada por hecho. No sé ustedes qué dicen. Yo no doy nada por hecho. Todavía le quedan muchos ataques. Todo puede pasar en la Villa del Señor. Entonces vamos a regresar, darnos una vueltita, ver qué tengo. Ya tengo esta tontería aquí en mi castillo. Vamos a pedir tropas, las que sean. Ya saben que lo gracioso en realidad, lo hilarante, lo cómico de esta situación o de este jueguito que hacemos nosotros es que yo ataco desde la laptop y en mi laptop no me quedan entradas de USB y ataco en, como no me quedan entradas porque tengo el micrófono, tengo la cámara, todo conectado, entonces ataco con el touchpad de la laptop, ¿sí? Y como ataco con el touchpad de la laptop es recontra difícil, así recontra difícil tener un orden adecuado al momento de botar las tropas y hechizos. A veces la hago bien, a veces no, a veces se me va. Entonces, esa es la gracia. Sí, ya saben lo que tienen que hacer. Y los que no saben, entonces, ya saben entonces cuál es la metodología. A los que no saben, se la explico mientras miramos este ataque de Diego River. ¡Vamos, Diego! Vamos, entonces, ya saben que cada persona tiene que adivinar cuánto porcentaje de destrucción voy a sacar. Entonces, obviamente que no necesariamente va a tener que decir el porcentaje exacto, ¿no? 93% o 70%, y tengo que sacar exacto 70%. El rango de adivinanza, el rango o el margen de error que puedes tener en tu adivinanza es menos 3 o más 3. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, pues si yo saco 50% y tú dijiste 53 o dijiste 47, estás dentro del rango de error y por ende pues serías un ganador, ¿no? Serías un ganador. Si hay más de un ganador, hay más de una persona que adivina, pues se sortea entre las personas que estén dentro de ese rango de adivinanza. Ricardo Alonso López dice, hola bro, hola hermano, ¿cómo estás? Estefan dice, sí, vamos, Dan López, yo, papá, listo. Tenemos un nuevo suscriptor, Martín Araujo, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido al canal, bienvenido, gracias por apoyar. Acá vas a encontrar un montón de joda, un montón de diversión, la música que tú quieras, las mejores guerras, los mejores ataques, y bueno,
y los pases también, ¿no? Y los pases, los torneos, es un canal nuevo que estamos tratando de crecer y no podemos hacerlo sin el apoyo, sin la ayuda de todos ustedes, chicos. Entonces, vamos, compas, vamos a ver qué tal nos va. Se murieron los montes a Diego, se le murieron 54%. 54%, 56%, 57% y quedó ahí en solo dos estrellas, 56%. Lástima, Diego, lástima, lástima. Creo que era tu segundo ataque, déjame revisar un momento. Y tenemos otro ataque más, ya. Acabamos con este ataque y nos vamos con el concurso. ¿Sí? ¿Listo? Un segundo. Han pasado días y yo sigo pensándote ahora. Son las 3:30 de la mañana y sé que quieres ahora. Bien, entonces tenemos a Daniel de Argentina atacando a Lady Litoto de Evil Witches. Vamos a ver qué tal le va. Mal. mal, o sea, iba a comenzar a transmitir recién, pero ya vi que se le murieron todas las tropas. Bueno, lástima, Daniel, en realidad, mi más sentido pésame, hermano. Vale, sé que es válido, pues, a veces ponerse nervioso, pero hay que meterle corazón y huevos, chicos. Corazón y huevos. Entonces, un segundo, estoy escribiendo. Ya, regresé. Estaba escribiendo. 52% de Daniel, entonces. Ataques, ni un pleno arriba. Sí, vamos a volver a repetir. Ni un pleno arriba. Ni un pleno de parte de Argentina arriba. Tenemos un fail acá de Toti. Y después ningún pleno arriba. Recién en Ayuntamientos 12 ya tenemos plenos. Tenemos acá un pleno de Calafa, que hace un momento lo vimos. Espectacular ese ataque. Y bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Pues, mientras se deciden a seguir atacando, ya saben que acá se va a activar cuando están atacando y al toque me voy volando. Vamos a ver entonces, comencemos con este pequeño juego, esta pequeña dinámica súper entretenida, súper graciosa, súper emocionante, ya que no se sabe cuánto porcentaje voy a sacar. Así que vamos a ver qué pasa, pues vamos a ver qué pasa. Ya saben, a ver, a la cuenta de 3... A la cuenta de 3, cada uno va a adivinar. Ojo, solamente vale una sola vez. No me llenen la bandeja. Solo comenta una sola vez qué porcentaje crees que voy a sacar de destrucción. Sí, voy a atacar a la primera aldea que me salga, obviamente, ¿no? A la primera aldea que me salga la ataco. Así que vamos, a la cuenta de 3, cada uno adivina. Y para comenzar a atacar de una vez. Sí, 1, 2 y 3, ya. Ricardo Alonso López me dice, oye, me debes. Sí, hermano, te la debo, discúlpame. Es más, voy a hacer un video del ataque de luchadora solo por ti. Sí, me sentí mal, me salí y luego recién leí tu chat y me olvidé el ataque. Mil disculpas. Entonces, los espero rápido. Apúrense. A Diego de Argentina le gustan los hombres, tengo pruebas. Tampoco, no tengo pruebas, tampoco dudo. Ya, Diego dice 65%. Bien, Diego, vamos a ver qué tal te va. La mejor de las suertes a ti. ¿Quién más? ¿Quién más opina? Claudio dice 85, Carlos Rey dice 100, 87, 75. Bueno, solamente van 5 participantes hasta ahí, no lo sé, creo que solo 5 quieren el pase. Voy a dar, no sé, 30 segundos más para que participe el que quiera y el que no, pues listo, ya comenzamos entonces con los que solamente han participado, ¿bien? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 8 personas, entonces. 8 personas hasta el momento. Bellaquita. Listo, entonces vamos a
poner esto en pausa y seguir con mi musiquita. Entonces, ya. ¿Cuánta gente va opinando ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya listo. Creo que ya con esos son suficientes. Al menos, creo yo. No lo sé. A ver. 12 personas, listo, entonces avancemos con esas 12 personas entonces, ya que no hay ningún ataque hasta el momento, avancemos con esas 12 personas, ¿sí? Bueno, listo. Doy 5 segundos más. 4, 3, 2, 1, 0, listo. Voy con los que están entonces. Tomamos captura. Le tomamos captura para que no haya error. Comienzo a atacar entonces. Comenzamos entonces con el ataque, que comience el desmadre y vemos qué tal. 1, 2 y 3. Wow, me salió un ayuntamiento con unos muros, sí. Malos, malos, malos. Soltamos terremotito entonces. Tiene uno solo infierno, creo. Ah, no, dos infiernos. Ya saben que la dinámica, lo gracioso, lo chistoso, es de que estoy atacando con el pad touch de la laptop. Entonces, no prometo nada. Sí, definitivamente no prometo nada. En esta liga, pues, en realidad mis ataques serían plenos. Pero se me complica mucho. Se me complica mucho con el... Vamos, vamos, disculpe que no hable. Estoy tratando de concentrarme. Sí, quiero sacar el máximo porcentaje posible. El máximo porcentaje posible para ver. ¡Ah, no! Se me van a desviar las Valquirias. Se me desviaron las Valquirias. Se me desviaron las Valquirias. Maldición. Miren, ¿a dónde se fueron las Valquirias? Pinches Valquirias. Pinches Valquirias, cómo las odio. Bueno, igual ya cayó el ayuntamiento. Vamos a ver, la mayoría de porcentajes dijeron 70, 80, está por ese rango. Vamos a ver. Vamos a ver si lo logro, no lo logro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo logro o no lo logro? 68%. Recuerden, no es estrellas, es porcentaje. Cada uno ha tratado de adivinar un porcentaje de destrucción diferente. Vamos a ver quiénes logran adivinar. A simple vista parece un pleno. Vamos a ver si se logra concretar el ataque. Y bueno, es un pleno. ¿Qué dice? ¿Lo cancelo o no lo cancelo el ataque? Miren, vean 85. Va en 90. Nelson estaría ganando. Miren, ¿lo cancelo o no lo cancelo el ataque? ¿90%? Das López dijo 90%. 91. Si pasa el 94, pierde la opción. Ya pasó. ¿Quién dijo 98? Das López dijo 98. 100% dijo Carlos. Ya. Listo, pleno entonces. Plenazo. Y regresamos entonces a la war. Regresamos a la war mientras vemos quiénes son los que han adivinado. A ver, tenemos a Carlos Rex. Si vamos a apuntarlo antes que me olvide. Carlos Rex. Y a Das López. Listo, ellos dos entonces son los que adivinaron o los que están dentro del rango de acertación en el porcentaje de destrucción. Felicitaciones, chicos. En breves momentos voy a hacer un pequeño sorteo entre los dos. Sí, en realidad eso va a ser al final, obviamente. Al final de la transmisión vamos a ver quién se gana el pase de oro. No se preocupen que igual voy a hacer algo, alguna otra dinámica más entre todos los que están en línea. Si es que participan, ¿no? Tal vez algunos solamente prendieron la tele o dejaron el celular conectado y se fueron esperando a que acabe la guerra porque piensan que voy a hacer un sorteo al final de la guerra, porque los estoy acostumbrando mal, cuando la idea sea que puedan participar
en todo el directo, porque puedo regalar en cualquier momento. Puede ser al inicio, puede ser al medio, puede ser al final, ¿sí? Para que no se me corran, ¿bien? Entonces, tenemos el ataque de Matías de Argentina, ¿sí? Atacando entonces. Wow, bombazo por allá. Listo, los mineros están a punto de morir. Queda Centinela y otro file, sí, otro file. Chicos de Argentina, yo los he visto atacar, los conozco. Ustedes no atacan así. Calma con los nervios, sí, concentración. Calma con los nervios, de verdad. Yo sé que es muy complicado. Yo sé que Evil Witches es una gran rival. Sí, es una gran rival. Es un clan que ha demostrado tener hartos huevos. Que está dando el 200%. Y que, bueno, obviamente por esa misma razón ocupan el primer lugar. Es un clan muy duro. Sí, es un clan muy duro. Pero yo sé que lo que me gustaría al menos es verlos, sí, verlos dar el 200%, verlos dar todo de ustedes, todo de sí, y al final ya no va a importar quién gane. Lo importante es divertirse y dar el máximo esfuerzo. Eso es lo importante. Divertirse y dar el máximo esfuerzo. Otro ataque entonces, Calafa. Calafa, primo hermano de Califa, ya saben. Cualquiera que quiera, que quiera su número, ya saben, se lo piden a él, él lo debe tener. Vamos, un momento, hizo un pleno genial. Vamos a ver si esta vez también lo logra y nos regala otro pleno hermoso, otro pleno bello que podamos disfrutar, que podamos ver. Entonces, a ver, los pecas, el golem de hielo está por allá. Explotó el golem de hielo, bien, sí. Bueno, file de Calafa, sí, file, no pudo terminar de entrar las tropas. Como se dieron cuenta, estaba mapeado, sí, estaba mapeada ya esa entrada, estaba totalmente minada. Miren, todo estaba minado hasta el fondo, sí, fue bastante complicado, no pudo avanzar más entonces, y quedó ahí entonces el ataque, entonces, cero segundos, una estrella. Y bueno, esta war, chicos, está llegando casi a su final. Tenemos a Argentina, 19 ataques usados contra Evil Witches con 21. Argentina prácticamente ya está igualando a Evil Witches en ataques. Y tiene una diferencia bastante, bastante grande. 72.27% a 96.33%. Por el lado de Argentina, sí. Por el lado de Argentina tiene 5 plenos, sí, 5 plenos que los hizo al inicio de la guerra. Luego ya no sé qué pasó, la verdad. Si alguno de ustedes lo sabe, me lo dice, porque yo la verdad ya no sé qué pasó después. Y tenemos a... perdón, un gallito. Y tenemos a Evil Witches sacando 11 plenos. El doble. El doble. Sí, el doble. Sí, bueno, hay que ser también hay que ser humanos, hay que ser buenos gamers, buenos jugadores, y cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, se pierde. esa lógica tremenda, sí, qué talento, ¿verdad? Cuando se gana, pues, ¿no? Y cuando se pierde, ¿no? Listo, Laut entonces al ataque, atacando a Incógnito. Claudio Aguirre dice, listo, báncame que ataco con Heiserberg y haces otro sorteo. Ya, listo, vamos a ver qué tal. Tenemos el ataque de Lauti entonces en Argentina. Miren, tenemos a Ricardo Alfonso, tenemos a Wasowski, que han llegado tarde. Sí, que han llegado tarde al primer pase de oro que acabo de regalar hace un momento. Sí, acabo de regalar un pase de oro hace un momento. Pero bueno, en realidad todavía no hay ganador. Tenemos dos personas que están compitiendo por el pase de oro. Tenemos a Carlos Rex y a Das López. Sí, Carlos Rex y Das López. Chicos, ¿están? Por favor, quiero saber si están, porque si alguno de ustedes no está, automáticamente le doy el pase al otro jugador que sí esté, ¿no? Entonces, ¿están en el directo? ¿Están ahí? Tiki tiki ti, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Y bueno, recuerden que en breves momentos vamos a hacer el sorteo para ver quién de los dos gana, ¿sí? ¿Quién de los dos gana el primer pase?
¡Vamos, Lauti! Lauti atacando entonces. Evil Witches no está mostrando respuesta por el momento. Ya se dio cuenta de la diferencia y está viendo cómo reacciona Argentina para ver dónde pues ataca y cómo se preparan pues, ¿no? Para sus últimos ataques que le quedan a Evil Witches. ¡Vamos, Lauti! Bien, le quedan un montón de montas, le queda un hechizo todavía. Ese ataque parece, de lejos parece pleno. Vamos a ver si el tiempo los ayuda. Sí, el tiempo le saben que puede jugar en contra también. 30 segundos, no, jo, puede ser, por favor. Dime que no va a ser otro 98%, porque de verdad hemos visto muchos ataques buenos que se han quedado por tiempo. Sí, se han quedado por tiempo. Seis segundos, cinco segundos. ¡Qué lástima, de verdad, Lauti! ¡Qué lástima, de verdad! ¡Ah, oh, wow! Es el tercer ataque de Argentina que se está quedando por tiempo, ¿sí? A 93, 95 hace un rato también, luego 98. Tres ataques muy buenos que no han podido hacer. ¡Qué lástima! Carlos Rex dice, yo debería haber ganado, fui el único que dijo 100. Sí, hermano, tienes razón, eres el único que has dicho 100, pero recuerda que dimos un rango de acertación que era de menos 3 y más 3, entonces el que decía 97 también podía ganar, ¿sí? Y Das dijo 98%, entonces está dentro del rango de virtuales ganadores. Pero nada, acabas de competir hace un momento con 15 personas y has quedado clasificado. Entonces, en estos momentos estás compitiendo solamente contra Das. Sí, es un sorteo tú y Das. Tienes el 50% de probabilidades de ganar. El 50%. Ricardo Alfonso López dice, oye, bro, ¿haces un directo cada semana? No, en realidad a mí me gustaría hacer directo todos los días. A veces por un tema de tiempo no se puede. Les prometo que voy a tratar de salir más. ¿Ustedes creen que debería salir diario? ¿Sí creen que debería salir diario? A ver, pregunta, sí, pregunta de rigor para todos los suscriptores que estén en estos momentos en el directo. ¿Ustedes creen que sería ideal que salga diario? Obviamente no solo viendo torneos, también yo atacando, haciendo algunos juegos, dinámicas, jugando Royal, jugando Brawl Star, no sé, ¿les parecería bien a ustedes? ¿Les parece interesante la idea? Díganme, coméntenme por favor. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, vamos, vamos, Diego! ¡Recupérate! Recuerda que tienes un fail hace un momento y tienes que reivindicarte. ¡Vamos, Diego! Se viene Diego con los mineros. Si viene Diego con los mineros, se le mueren las sanadoras. Se le muere. La reina encontró al rey. Vamos, vamos. Reina, se quedó sin sanadoras. La reina se murió. Se murió. Le quedan 30 segundos y una arquera que está por aquí. Vamos a darle zoom a esa arquerita. Canceló el ataque. 78% entonces. 78%. Carlos, pero por supuesto, Carlos, obviamente, tú eres en realidad tú todavía no has ganado, ¿no? Estás entre tú y Das, pero si ganaras, claro, en realidad ustedes escogen. Hace poco me pasó con el torneo que hice de Clash of Clans, que di 1200 gemas, que ganó, no me acuerdo cómo se llama el nombre de ese suscriptor que ganó, pero bueno, ganó y en vez de las 1200 gemas, prefirió que le diera dos pases de oro, y se las di. Entonces, Inam, buena defensa, Das 2 estrellas. Ya no vemos plenos de Argentina.
no hace 8 o 9 ataques, si no me equivoco, no vemos ni un solo pleno de Argentina. ¿Qué pasa, Argentina? No lo sé. 40 estrellas a 32. Sí, victoria holgada hasta el momento de Argentina. Va a quedar una pequeña pausa. Me voy a ir a los servicios sanitarios. Un segundo. Y regreso. Los dejo con la musiquita. Y me van diciendo entonces si les parecería o qué próximo directo les gustaría que yo haga para podernos divertir todos juntos. Ya regresé, estoy aquí con ustedes y tenemos el ataque de Heinzerberg. ¿Dónde está el club de fans de Heinzerberg? ¡Arriba las palmas! Ya, mentira. Bien, entonces, Heinzerberg atacando, sin ataque con montas, al 8, sí, 8, no, al 7, listo, tal vez no tenía hechizo, tal vez no tenía pócima de potenciación, pero bueno, reyes al 50. Entrando entonces, el último hielo acaba de botar. Bien, le queda solo una cura. Veamos si los montas aguantan. Ya no le queda reyes. Activó el poder de sentinel. Saltaron tres montas más con la trampa de muelle. 55 segundos. Bombazo. Ya no le queda curas. El rey detectó los montas. Siguen los montas avanzando. Otro bombazo. Se mueren. Agonizan. Le quedan un par de mineros también. Y se acabaron los montas. ...67%, 68%... se acaba. Este sentinel está solito, solitario. Vamos a ver si logra hacer algo junto con esos mineritos que le quedan. No, definitivamente no, o sea, en la vida podría ser pleno, pero igual quiere seguir avanzando y buscando un mayor porcentaje de destrucción. Ricardo dice, y yo aplaudiendo. Listo, Heinzerberg, bravo. Bravo, hermano, yo también aplaudo por ti, bravo. Ahora va a regresar al chat seguro a poner su cara de deprimido y todo. Espérenlo. Ahorita viene seguro. Y Evil Witches atacando, sí, después de buen rato, sí, recién se pone a atacar. Vamos a ver, avanzamos este ataque y comenzamos con el sorteo, ¿sí? Listo, entonces, atacando Alexia, ¿sí? Alexia limpiando entonces. Bien, bien ahí entonces, genial, genial el P.E.K.K.A., genial el rey ahí avanzando, tratando de limpiar, soltó ya los mineros, salieron los mineros, sí,
Ya. Entonces, hechizo de hielo para el águila artillera. Los montas perdiendo el tiempo ahí con un controlador aéreo mientras el Tesla se los va chingando. Se va, se muere la reina. Le quedan 5 o 6 maguitos vivos, una peca, un rey, sentinel vivo, reina con curandera, un bebé dragón por ahí llorando, un globito que acaba de soltar. Le queda todavía un hechizo de rabia, entonces en realidad... ¡Wow! ¡Qué golpe! O sea... ¡Qué cachetada! Sí, o sea... ¡Qué paliza! Sí, qué paliza. O sea, hay que decirlo como es. Saben que yo los quiero un montón a mis hermanos de Argentina. Pero hay que decirlo tal como es. ¡Qué paliza! ¡Qué rotura de orto que les está dando Evil Witches! Otro pleno más. Pero bueno... Arriba esos ánimos Argentina, se sufre pero también se goza. En breve les lanzo un link para que todos entremos al Meet y nos pongamos ebrios en videollamada. ¿Qué les parece? Sí, bueno, no sé, alternativa, ¿no? Entonces repetimos la tabla: 22 ataques de Evil Witches. Argentina ya va atacando mucho más que Evil, 24. 42 estrellas de Evil, sí, 12 plenos contra 5. Entonces ya esto creo que llegó a su fin. Chicos, les vuelvo a repetir, se sufre pero también se goza. Ustedes me avisan dónde es el reventón y lo hacemos, ¿sí? Bueno, quedan 30 minutos, Argentina tiene que seguir atacando, sí, Argentina tiene que hacer los 30 ataques, porque están en el cuarto lugar y tienen un hilo muy delgado entre quedarse en el cuarto o bajar al quinto lugar. Entonces todo va a depender de ellos. Traten de sacar el máximo porcentaje de destrucción para que no bajen del lugar y puedan clasificar a octavos de final, que todavía tienen opción. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, obviamente Evil Witches se consagra como ganadora de su grupo. Ah, listo, para los que recién se conectan, les muestro la tabla de posiciones. Evil Witches se consagra como primer lugar del grupo C en Copa Tiquicia Liga Cristal, ¿sí? Argentina, como verán, tiene muchas posibilidades, entonces si es que Tico Avenger ya hizo todos sus wards, ¿sí? A ver. Sí, si es que Tico Avenger ya hizo todos sus wards, ya... Que todavía le faltan a Tico Avenger. Sí, creo. Todavía puede clasificar a Argentina. Vamos a ver cómo tal les va a ellos. Entonces seguimos transmitiendo el ataque de Stephanie BBHM. Eve, Toaba dice, se gozaría más con unas cumbias. Pero me piden cumbias, miren, o sea, me piden cumbias y yo feliz de ponerlas, pero no conozco. Disculpen, yo no conocer, entonces por favor, díganme los nombres. Chicos, díganme los nombres de las canciones, díganme los nombres para yo ponerlas. Sí, díganme los nombres y yo las pongo sin ningún problema. Pídanmela, pero con título. Dime, Jan, quiero que me pongas esta canción y yo la pongo. Tú me la pides, yo te la pongo, así de sencillo. Entonces, el ataque de Stephanie, prometedor. Bueno, ya le quedan solo 3 dragones, 4 dragones, 5 dragones. 5 dragones y un centinela. Y en la defensa, bueno, yo no sé qué decir. Ya, la verdad, no sé qué decir ya. No sé qué puedo decir al respecto. Bueno, les queda un minuto. Sí, les queda un minuto a Stephanie. Stephanie, si me estás escuchando, qué épica, qué pro eres. Les queda un minuto todavía, Stephanie. Y bueno, tremendo pleno, ¿no? Tremendo pleno. Entonces,
Wow. Nada, felicitaciones, Elvis Witches. Espero, bueno, también verlas y hacer más transmisiones en la próxima fase. Sí, en la próxima fase. Muchos éxitos para ustedes. 3 estrellas, entonces. Bravo, Stephanie. Me quito el sombrero y me bajo el pantalón. No, mentira. Me quito el sombrero porque excelente ataque, de verdad. Muy bueno, sí, muy bueno. Ya, hay que darle chance a Argentina, que están atacando con todo. Kairos, vamos, Kairos. Hace un momento estabas aquí en el chat, me dijiste que te faltaba un ataque, así que vamos a ver. A ver, Carlos me dice poner dura remix ya en un rato. Y Nando me dice Leo Mattioli. ¿Quién es Leo Mattioli y por qué te ríes? Por favor, no me hagan poner cosas porque yo no conozco. Entonces, por favor, tampoco hagan que me censuren el canal. Entonces, o que me pongan un strike. Entonces, chicos, por favor, si van a pedir alguna canción que sea pues adecuada para que todos la podamos escuchar, ¿no? Sí, pero ¿estás seguro, Nando? ¿Quieres que te ponga a Leo Mattioli? Sí, está bien lo que me estás pidiendo. Reitérame, por favor. Confirma. ¡Vamos, Kairos! Vamos, Kairos, bien. A Kairos le queda todavía la reina. El tiempo le juega en contra. El tiempo y esa águila artillera le juega en contra. Y Kairos, 2 estrellas, 84%. Hace un momento creo que hizo 95%. Y ahora hizo 85%. Le bajó 10. Pero bueno. Ya no hay nada que hacer. Sí, quedó ahí el ataque entonces. Y quedó. Sí, quedó. Quedó ahí. Entonces, sigamos. ¿Quién más? Vamos a darle otra chance a Mabel. Vamos, Mabel. Vamos, Mabel. Hace un momento Mabel sacó pleno. Vamos a ver ahora si lo logra. Bien, Mabel, bien. El segundo pleno de Mabel. Palmas para Mabel, sí, palmas para Mabel. El segundo pleno para Mabel, sí, excelente aporte a su clan, excelente aporte al clan Argentina 1986. Genial, bien por ustedes. Éxito, Mabel, éxito de verdad. Se acabaron, creo, los ataques entonces. 44. Wow. 44. Le sacaron 3 a Diego. Hay que verla. Sí, hay que verla. Vamos a hacerla rápido ya. Rápido para que no se sufra tanto. Sí, algo rápido para no sufrir tanto. Sí, vamos a verla. Ricardo Alfonso dice, oye bro, si uno no tiene tarjeta, hermano, hay varias formas de cómo pasar, ya sea el dinero o el pase de oro, tú no te preocupes por eso, yo me encargo. Bueno, entonces, veamos el cuadro final, ¿sí? Pleno total, y justamente a la única aldea que hasta el momento no le sacan pleno es a Mabel. Sí, la persona que ha hecho 6 estrellas por su clan es la única persona a la que no le han sacado todavía pleno total. Y veamos en el lado de Argentina. Bueno, acá arriba hay un file. Quiero ver si Evin todavía tiene ataques, puede atacar a Mabel. Quiero ver, me intriga eso. Monserrat, ¿qué es? Ya no. ¡Listo! A ver, nefasta. Nefasta es... No, listo. Ya nadie puede sacarle 3 estrellas a Mabel. Nadie puede atacar a Mabel. Esto se queda así. Chicos de Argentina, no se preocupen que ya no les van a sacar 45, solamente 44. ¿Sí? No se preocupen, no llegan hasta 45. ¿Sí? No se preocupen, estamos salvados.
como dicen, ¿no? Podría ser peor. En su caso ya no podría ser peor, ya llegó al límite. Sí, es un alivio saber que David Witch se quedó ya sin ataques, así que no va a poder sacar, no va a poder sacar 45, así que bueno. Junior atacando entonces. Junior 10 atacando entonces. ¡Vamos, Junior! Ah, regresé, perdón, estaba tomando mi líquido vital. Entonces, vamos, Junior. Vamos ahí, bien, la reina limpiando. Se baja, bien, se bajó. Bien, tienes que bajarte ese sabueso y ese lanzacohetes para que el ataque aéreo pueda funcionar. Sí. Bien, 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 bien. Aportaron mucho los reyes, ese sabueso que se va por allá. Sí, listo, ya cayó el ayuntamiento. Cayó el ayuntamiento. Se cayó el ayuntamiento. Bien ahí con los yetis. Ese ataque se ve muy bueno, chicos. Se ve muy bueno. Vamos, vamos, Junior. Vamos, vamos, vamos. La del honor. La del honor. Sí, es como que cuando Messi está así como que jugando y ven que su selección está mal y luego se molesta y hace la del honor, ¿no? Entonces, bueno, igual ha sido muy buen ataque, la verdad. Muy, muy buen ataque el de Junior. Sí, miren, solamente le faltó este pequeño espacio de defensa. Entonces, 40 segundos, sí, para terminar con este ataque, sí, de Junior 10. Bueno, quedó entonces en 83%, excelente ataque para hacer Ayuntamiento 13, excelente, ya sacar 83% pues es bastante en realidad, así que es muy, muy, muy buen aporte también al clan. Recuerden que por cada grupo los cuatro mejores pasan a la siguiente fase. Entonces, listo, Diego acá intentando recuperar ese file de hace un momento. Y cae, 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 listo, cayó el ayuntamiento, sí, cayó el ayuntamiento. La reina solitaria por allá, ataque aéreo. Ya se va por las dos estrellas, vamos, 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 vamos. Nano dice, te envié el over... Ah, listo, gracias, hermano. Ah, Nano, bien, hermano, me voy a dormir. Yo ya estoy viejo. Bueno, en realidad creo que de algún momento nos vamos a poner a... Vamos a hacer, no sé, alguna dinámica, algo con el clan Argentina, que ya inbox será, no sé, creo. Vamos a ver si nos metemos todos ahí una pequeña reu. Bueno, el ataque concluyó con dos estrellas, sí, 53%. 55%, dos estrellas, sacó una estrella más, bien Diego, una estrella más que es de mucha importancia para el resultado final, para la tabla de posiciones. 62%, 55 segundos, 54, 53 y se terminó, bien.
Entonces acabó el ataque de Diego, sí, ya Evil Witches no tiene nada que hacer. Y Argentina, por ahí que puede, a ver, vamos a ver Argentina, vamos a ver. Acá tiene un ataque, tiene un file aquí que tiene que recuperar. Sí, bueno, Argentina todavía le queda un ataque más. Chicos, una consulta, quiero saber si están en línea. Si está en línea Daz López y Carlos Rex, están en línea, por favor. Si están, digan presente para poder hacer el sorteo de una vez, ¿sí? Listo, entonces nos vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos por aquí y abrimos aquí. ¿Están o no están? De una vez, hablen ahora o callen para siempre. ¿Están o no están? ¿Están o no están? Empezamos entonces de una vez. Vamos a borrar todo. Entonces, tenemos a Carlos Rex. Sí, Carlos Rex. Y tenemos a Daz López. ¿Están o no están? Ya, listo, sí están entonces. Entonces, ya saben, la dinámica es a la primera. Bueno, en este caso, como aquí dice, como la tabla es pequeña y son solamente dos personas, cada uno está en tres posiciones que está ocupando en la ruleta. La mejor de las suertes para ambos, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. A la primera, el que gana, gana, y el que no gana, pierde. ¿Sí? El que no gana, gana, y el que gana... No, ya me entreveré. El que gana, gana, y el que no gana, pierde. ¿Sí, chicos? Así que la mejor de las suertes para ambos, nos vamos a la una, a la dos y a la tres. Vamos, 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 vamos. Uf. Felicitaciones, Carlos Rex, ganador del pase. Hermano, ya sabes, puedes escribirme a mi correo electrónico o puedes escribirme a mi WhatsApp si es que lo tienes. Y si no, al correo electrónico que lo voy a poner ahora en el chat. Bien, regresemos rápidamente a Clash of Clans. ¿Qué pasó? Ah, ya, está que reinicia. Entonces, volvamos a la war. Volvamos a la war. Sí, 14 minutos de la final. 14 minutos de la final. Ricardo Alfonso López me dice, bro, hacer algún segundo sorteo. Claro, hermano, claro, claro, claro. Esa es la dinámica, esa es la idea, ese es el chiste, eso es lo que quiero hacer. Vamos a ver si es que más gente se conecta. En realidad no sería gracioso, no sería divertido. Al menos a mí no me parecería divertido seguir o volver a hacer otra competencia o otro juego con las mismas personas. Hace un momento solo participaron 12 y éramos como 20 en línea. No, perdón, éramos como 28 en línea. Entonces hemos bajado hasta 15. Bueno, vamos a ver si más gente se conecta para poder hacer otro sorteito, ¿sí? Un momento. Mientras estamos aquí, nos vamos por aquí un segundo. Un segundo, disculpen, lo estoy escribiendo. Listo, Carlos, entonces ya sabes, eres el ganador del primer pase de oro. Genial, felicitaciones, bien por ti, ¿sí? Ya me dices que lo quieres la otra temporada, entonces la otra temporada lo hacemos, no hay ningún problema.
Vox dice, yo puse 98, tenía que estar ahí. Sí, hermano, tú pusiste 98, pero yo ya había empezado a atacar y ya había hecho la captura de la gente que estaba participando. Entonces llegaste tarde. Si es que hubieras llegado antes, bueno, de hecho que hubieras podido participar, pero llegaste tarde. Lástima, sí, lástima en realidad. No sabes cuánto lo siento. Pero siempre vas a tener oportunidades de ganar pase de oro siempre y cuando estés suscrito, actives la campanita de notificaciones y me puedas seguir en todos los directos, videos, torneos, competencias que hago para que la gente pueda seguirse divirtiendo y ganar pues más premios, ¿bien? Johnny dice, siempre haces 98. Ya, listo. Entonces, ya, listo. Me donaron, entonces vamos a ver si hay ataque por acá. A ver. Ruleta del orto. te leí. Bueno, es mala suerte, ¿no? A veces pasa, pues qué pena. un segundo. Carlos ya me está escribiendo. Vengo por mi pase. Era broma, le voy a decir. No, mentira. Ya, listo chicos, entonces vamos a ver cuánta gente se va conectando. Gustavo dice, quiero participar. Saludos de Argentina, saludos hermano, ¿cómo estás? Para participar tienes que ser suscriptor. Si tienes que ser suscriptor del canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque siempre hacemos dinámicas, juegos, premios, sorteos, torneos, para que la gente pueda ganar. Entonces siempre hay que estar atento, pues, ¿no? Ah, verdad, hace un rato me preguntaron si el mapache hace muy movimiento. Sí, exacto. Hay gente que piensa de que solamente es un muñeco que se mueve y habla, o mueve la boca y listo. No. Esto es un... ¿Cómo era? Perdón, ya. Es un programa de reconocimiento facial, ¿ya? Entonces, mientras yo hablo, mientras yo hago gestos, mi abuelo sonríe ahorita. Y el mapache se ríe también. Entonces, él hace todos los gestos que yo hago. Sí, hace lo mismo que yo. De hecho, que yo puedo ser mucho más expresivo. La verdad, en algún momento, algún día, en esta o la otra vida, me gustaría mostrar mi rostro, mi bello y hermoso rostro. No sé si a ustedes les gustaría también. Tal vez lo haga más adelante, tal vez lo haga cuando lleguemos a los 1000 suscriptores. Puede ser. Podría ser hasta reto, tal vez, no lo sé. Vamos a ver qué posibilidades hay, pues, ¿no? Entonces... Entonces, vamos por ese pase, dice Martín Araujo. Listo, vamos entonces. Let's go. 9 minutos para el final. 2 ataques pendientes. Le queda atacar. A ver. Les falta atacar a Matías y a Marce 12. A ver, Matías y Marce 12. Matías es Ayuntamiento 10 y Ayuntamiento 11. Sí, todavía tienen para sacar una estrella más, Argentina. Ojo, tienen para sacar una estrella más aquí todavía. Vamos ahí, 8 minutos, un ataque pendiente. Vamos, no sé qué estás esperando. A ver si me estás escuchando, si me lees, si me oyes. Matías, ¿a quién atacó Matías? Ah, no, pues ya fue entonces. Ya fue, Matías atacó a Stephanie. Ah, no, está bien entonces. Sí. Matías hace un momento atacó al 12. Entonces todavía puede atacar al 9. Sí, pero bueno, al 12 le hizo una. Vamos con fe que le haga dos, pues, ¿no? Con fe, la esperanza es el último que se pierde.
Listo, entonces comencemos con la competencia. Nuevamente la misma dinámica, ya saben, los que se acerquen en un margen o un rango de más 3 o menos 3 en el porcentaje de destrucción que yo saque en el siguiente ataque, sí, en el siguiente ataque, va a participar por un pase de oro. Si solo uno se acerca, automáticamente gana. Si son varias personas las que se acercan, se hace sorteo como hace un momento. Así que a la suerte, sí, es a la suerte. Vamos ahí, vamos a meter un perro intenso, sí, un perro intenso para mi ataque. Vamos a poner un perro intenso, sí, un perro intenso, sí, ya saben. Listo, entonces voy a poner pausa a esto y voy a atacar. Pero, no, espérense, todavía no. Primero que nada, cada uno tiene que adivinar el porcentaje de destrucción. Dame tu maldito paz y no voy a pintar tu cerca. Listo, ya entonces, a la cuenta de 3, cada uno va a decir su porcentaje de destrucción. Ya, 1, 2 y 3. Los espero entonces. Les voy a dar un momento para que adivinen el porcentaje de destrucción y puedan participar. Entonces, Ricardo dice: puedo decir un par, no solo uno. Ya. Martín se está cocinando. Imanol Moyo, saludos, ¿cómo estás, Imanol? Imanol es un amigo mío que lo conozco hace muchos años. Sí, un saludo enorme, un saludo grande a la distancia, Imanol. Ya muy pronto iré a verte. Sí, saludos a tus papás también. Bien, entonces vamos haciendo captura de la gente que está participando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, ya, 13 personas participando. Vamos a ver, hay que esperar un poquito más, a ver si alguien más. 14, no un par, solo uno. Ricardo, solamente puedes decir una sola vez, solamente puedes participar una sola vez, si es que... Ya, listo, entonces... Creo que ya no hay nadie más. Matías H es el último. Matías H es el último. Dije 80, me planto. Ya, bueno, a lo mejor de las suertes entonces. Ricardo, estás que pones a cada rato diferentes porcentajes. Es una sola vez. Oh, creo que has puesto varias veces el mismo porcentaje. No lo sé, pero he visto varias veces tu nombre. Ya, bueno, somos como 15 participantes. Ya le hice la captura a todos los que... Bueno, ya, está bien, Vox. Esta vez para que no digas que no. Mira, acabas de comentar último, ya había cerrado participantes, pero está bien. Ya voy a contar a Vox también. Voy a contar a Vox. Ya, listo, entonces vamos ahí. Ya, vamos ahí. Una, dos. Y... Ah, listo, espérense un momento. Vamos a poner un rato una pausa porque yo quiero atacar con Don Omar. Sí, con Don Omar. 1, 2 y 3. Wow, un ayuntamiento 9. Vamos a ver qué tal me va. ¿Dónde mi rey? Ah, lo boté arriba. 50. Valió botar abajo. No se vale. Ah, este touch es una tontería. Limpio por acá, dragoncillo. Chamare, ven para acá.
Y comenzó el ataque entonces, ya volteé casi todas las tropas. Las Valquirias ingresaron, yo creo que es un pleno, sí, creo que es pleno. Vamos, 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 Valquiria, vamos. No, ¿por qué se desviaron tanto esos magos? Pinches magos. Bueno, ya no quedan defensas. Esa bomba casi destruye a mi Valquirias. Me quedan 4 Valquirias. Sí, 4 Valquirias. Vamos a ver si lo logran. 3 Valquirias. 2 Valquirias. Ya, listo. Pleno, entonces. Pleno. Pleno, plenín, pleno. Miren y aprendan, Argentina. No, mentira. 90%. Bueno, es pleno entonces. A ver, vamos a ver entonces quiénes dijeron pleno. No me voy a guiar de los comentarios. Sí, pues esa es la suerte. En realidad podría haberme salido un TH13, ¿no? No lo sé. Bueno, es suerte. Esa es la suerte. Entonces vamos a revisar las fotos. Y vamos a revisar las fotos de los que participaron nada más. Entonces, en la primera. Ya, en la primera, Matías dijo 80. No califica. Daniel Felipe dijo 100%. Entonces, vamos a cerrar esto. Y vamos a regresar. Carga rápido. Listo. Vamos a regresar a la war. Uy, miren, alguien está atacando. Listo, Matías, bien. Miren, justo Matías fue el que dijo 80 y no ganó. Bueno, en fin. Suerte, Matías. Creo que no tengo hojas libres. A ver, por acá tengo. Ya, acá tengo un espacio para escribir. Daniel, entonces, mientras vemos el ataque, voy apuntando a los que han participado y los que han adivinado. Sí, Daniel Felipe adivinó. Martín Araujo estuvo cerca. Ebe Tolaba estuvo muy cerca. Destroyer estuvo cerca. 96. Ronald Moyo también. Sí, Ronald Moyo también estuvo. Bueno, participa entonces Ronald Moyo. 87. Nelson estuvo cerca. Bueno, Ronald Moyo ya lo puse. 80. Me planto. 89. Ronald Moyo. Otra vez 97. Ya estabas puesto ya. 89. Otra vez Ronald Moyo. 97. Box, que al último momento comentó. Y Das López. Nuevamente Das López. Listo, ya está. Son 4. Wow, más que su momento. Está bien. Genial, entonces. Genial. Vamos al ataque de Matías, entonces. Bravo por Matías. Sí, acaba de sacar una estrella más para su clan. Sí, felicitaciones, Matías. Acabas de hacer un gran aporte. No, ¿por qué me salí del ataque? Al último segundo, sí, siempre para dar el toque de suspenso, Matías. Al último segundo, atacando entonces. Entonces, 32, 31, 30, queda muy poco y es un pleno, genial. Esta es la del honor, de esto es lo que hablaba, sí, meterle harto coraje, valor, intensidad, mucha fuerza al final de la war. Excelente, Matías, bravo para ti, palmas para ti. Estoy seguro que todo tu clan está orgulloso de ti, así que bien, excelente pleno. 100%, entonces... 2 estrellas más para Argentina, sí, que los van a ayudar mucho a permanecer en el cuarto lugar. 37 entonces. Oh, perdón, casi estornudo. 37 a 44. 37 a 44. Y la guerra termina así. Termina así, 37 a 44. Sí, una diferencia de 7 estrellas. Veamos entonces el cuadro final. Veamos el cuadro final. 7 ataques, 7 plenos de Argentina, 14 plenos de Evil, 88.80 de destrucción de Argentina y 98.60 de Evil. Buena guerra, interesante. Hasta la mitad con mucho suspenso. Ya luego ya se veía más que definido quién iba a ganar la war. Por un tema de números, ¿no? Es por un tema de números. Todo es matemáticas aquí. Entonces, ya después de más de 50% de ataques, ya más o menos en base a eso, y ataque disponible y todo, hay una fórmula para saber quién tiene más probabilidades de ganar. Entonces, victoria para Evil Witches, palmas para Evil Witches.
Felicitaciones, Evil. Las veo o los veo en octavos de final. Espero que estemos ahí también en directo transmitiendo. Entonces, así acabó la guerra y nos vamos. Ah, primero que nada, ¿están o no están? ¿Está Daniel Felipe, Ronald Moyo, Vox y Das López? ¿Están o no están? ¿Están o no están? ¿Qué hice? Ya. Das López está. Dos, Das, ya si con dos veces no ganas, córtate algo, pues, ¿no? Ya, Daniel Felipe. Vamos, Daniel Felipe, vamos, 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 vamos. Luego tenemos a Vox. Están, ¿no? Están. Si no están, no hago nada. Y Ronald Moyo. Aquí están los cuatro entonces. Pasa mi ataque, mapache, soy Calafa. Listo, ahorita lo paso. Ya, así están entonces, ¿verdad? Listo, entonces a la primera, ya saben, es a la primera. ¡Listo! Ya, Menotti, Menotti. Miren, chicos, ahí está. Ahí está Calafa. Ahí está. Él es el primo hermano de Mia Khalifa. Si alguno quiere su número, pídanselo, ya saben. Bueno, vamos a empezar el sorteo a la primera. El que gana, gana. Sí, y el que no gana, pierde. Listo, chicos. A la cuenta de 1, 2 y 3. La mejor de las suertes para todos. Vamos, vamos, vamos. Palmas. Bravo para Vox. Bravo para Vox. Tiene 5 segundos para aparecer y decir presente. ¿Sí? 5 segundos para decir aquí estoy presente. O hacemos o sorteamos otra vez la ruleta. ¿Sí? 5 segundos o sorteamos otra vez o hacemos otra vez la ruleta. Ya saben, ¿no? 5 segundos. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, aquí está. Entonces, el ataque de Calif. A ver, Permap. Sí, quiere que repitamos su ataque, entonces vamos a repetirlo. Creo que es este. No. Ah, no, arriba. Fue arriba, perdón, fue arriba. Creo que es el único pleno arriba. Este es. Sí, vamos a repetir el ataque de Calafa. Repetimos entonces. Y estamos repitiendo entonces el ataque de Calafa. Sí, el ataque de Calafa vamos a repetir. Sí, parece que no está. Parece que no está. ¿No está Vox? Sí, listo, no está Vox. Listo. No está Vox, chicos, no lo puedo creer. Se fue. Sí, se fue Vox, no está. Entonces, lástima para él. Repetimos este ataque, terminamos este ataque y lo volvemos a. Y volvemos a este. Bueno, tiene hasta que acabe este ataque para presentarse. Y si no, volvemos a girar la ruleta. Ese es el ataque de Calafa. Entonces, si acaba el ataque, no se presenta Vox y. Ni modo. Denis Rafael me dice, méteme al sorteo. No puedo porque fue una competencia que la jugamos hace un rato. Fue una dinámica que jugamos hace un rato. Entonces, si no estuviste en la dinámica, bueno, lastimosamente, bueno, no te puedo agregar. No te puedo agregar al sorteo. Solamente son 4 que están en el sorteo porque son los únicos 4 que han estado, que son 4 que han ganado la dinámica en la que han participado casi todos, ¿no? Listo,
Bueno, ya se acabó el ataque. Ojo, se acabó el ataque y no se ha presentado Vox. Como no se ha presentado, listo, lo volvemos a girar entonces. No está Vox, no está, no, no está, lo volvemos a girar entonces. Lo volvemos a girar entonces, sí. Lo volvemos a girar y lo sacamos. Lo sacamos a Vox entonces porque no está. Y lo giramos. A la cuenta de una, dos y tres. Vamos, vamos ahí. Vamos, vamos, vamos. A ver, 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 a ver.